Se me acaba de ocurrir hace 5 minutos, es que es muy patética. ¡Qué dicho vosotros si no ni lo ves! ¡Woo! ¡Más vídeos de cazadores de sombras! ¡Sombras! ¡Sombras! Nena, que mau. A ver, queridos míos, me creo yo aquí Sebas. Nena, es que no me he tomado el café todavía y son las 5 y media de la tarde. Ha llegado el momento, ha llegado el día donde vamos a hacer teorías locas, porque yo sé que eso os gusta, os camela. Debo decir que no tengo muchas, ¿vale? Porque las... En fin, hoy os traigo las teorías de The Wicked Power, nena. Que si no sabes qué es The Wicked Power, yo te lo resumo. Es la trilogía final de la saga de Cazadores de Sombras, donde se va a librar la batalla de las batallas finales, y los protagonistas son Drusilla Blackthorne, Kit Harington y Ty Blackthorne, aparte de otros que hay por ahí, ¿no? En que os voy a traer unas teorías así bastante buenas, y si queréis dejarme algunas en los comentarios para que estemos ahí tú y yo, tiki-taka, tiki-taka, ya sabes que a mí eso me camela. Antes de empezar con todo el meollo, quiero agradecer a todo el mundo que ha adquirido mi relato Huellas sin Estela, que es este de aquí. Está disponible en Lectu, ¿vale? Es una plataforma donde se pueden subir libros tanto físicos como digitales. Y esta es la introducción al mundillo en el cual llevo trabajando 5 años, que es las Crónicas Solsticio. He puesto una encuesta en el apartado de comunidad del canal por si queréis que hiciese un vídeo, y la mayoría, tanto en Twitter, Instagram y YouTube, es que sí, así que próximamente haré un vídeo hablando de mis crónicas y cómo podéis ir adquiriendo los diferentes relatos que se irán publicando los próximos meses. Ahora sí que sí, nena, tira pa'lante. Vamos a ver. Cógete un algo, que esto va para largo. Bueno, hoy tenemos varias teorías. A lo mejor se me ocurre alguna mientras la voy diciendo. He de reconocer que muchas I don't have. ¿Sí? O sea, tendré unas 10 u 11. Claro, pero como yo me pongo a toco todo, a lo mejor el vídeo sí que se hace largo, así que vamos para adelante. Esto obviamente contiene spoilers de The Dark Artifices, así que si no te has leído ni Lady Midnight, ni Lord of Shadow, ni Queen Over in Darkness, nena, vete. Vete, que esto es un suicidio, te lo digo yo. Vete, vete, nena, vete. La primera teoría que tengo, y creo que todo el mundo podemos estar de acuerdo tal y como los acontecimientos del libro de Queen Over in Darkness van haciendo así, la mala principal yo creo que será la reina Silly. Creo, principal, porque es que Cassandra ya ha dejado caer que a lo mejor no hay solo un malo, que a lo mejor hay 30, y dices tú, ala, 30 malos, 20 buenos. Pero yo creo que puede ser como la malota principal, la que corte el bacalao y todo el rollo, ¿no? Ojico, que luego está el Jace de Zul ahí pululando, y dices tú, a ese se le va a ir la pinza, o este va a intentar revivir a la Legia, a todos los demás de la otra dimensión, y vamos a tener aquí el típico meme de Spider-Man con Jace, Ale, Clary. En fin, se me va la castaña. Pues ahora, ¿que puede haber más malos que nos conozcamos? Sí. ¿Que puede que a alguno, Julian Blackthorne, se le vaya la pinza y se convierta en antagonista? Digo, ¿queremos eso? Yo sí. Yo ya sé que aquí muchos queréis a Julian, pero en mi casa no. Amamos a Emma, pero es que Julian no puedo con él. Lo siento mucho, ya lo sabéis. Cerramos el debate. Luego, yo, esto es un deseo que yo tengo, una ansia que tengo yo ahí metida, porque es que dices tú, es que es la batalla final, es la movida final, es la apoteosis. Yo quiero, nena, yo quiero que haya una pelea entre ángeles y los reyes del infierno, acá Asmodeus, Belial, Lucifer, pues todos estos contra Raziel y Zuriel, la madre que los parió a todos. Una movida que estén los cazadores mirando en plan, nosotros no vamos, porque aquí ya pintar nada, como que no pintamos, porque como te caiga encima te mueres, ¿vale? Grande, algo que te quedes tú así leyendo el libro y estés sufriendo porque ¡ay, que el Raziel va a pisar al octavo!
Octavian o algo así. Algo que digas tú que te parta el culo en dos. Yo quiero eso y me encantaría ver una movida entre Raziel y Lucifer. Nena, es que me hace el chochete bulería. Sí, yo quiero eso. Una peleaca ahí entre los grandes de arriba y los grandes de abajo. Escúchame. Y Asmodeus por las esquinas. ¿Alguien tiene inmortalidad? ¿Alguien regala inmortalidad? Venga, dadme inmortalidad, hijos de puta. No me digáis que lo volaría bastante. Vale, la siguiente teoría, ¿vale? Que yo tengo, y aquí muchos me vais a decir sí, 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 otros me vais a decir no, 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 no. Drew y Jaime, ya sabemos qué pasa con estos dos, ¿vale? Se deja entrever como que tienen mucha química, pero personalmente yo no creo que haya ningún tipo de relación, a no ser que en el primer libro de The Wicked Power se den algún beso, que era tú para confundir al verdadero interés amoroso de Drew, sí, la Blackthorn, que ahora hablaremos de ese señorito, nena. Yo creo que habrá más una amistad que Jaime la ve más como una hermana pequeña. Mira, ella crecerá, ella será adolescente, pasará de tener 13 años en The Queen of Eren Darkness a 16 o 17 en el primer libro de The Wicked Power, que no tenemos ni puta idea de los títulos. Nena, Cassandra, spill de ti. Serán muy amigos, ¿no? Pero yo creo que Jaime puede que se ponga celoso de... Ash. Nena, nena. Ash y Drusilla. Luego hablamos de eso. Pero lo que yo te digo, yo creo que Jaime será más como un amigo, un buen amigo que tendrá Drusilla, que puede que se pille un poco de ella cuando se vuelvan a encontrar y diga, hostia, qué guapa está, no sé qué. Mi curvy girl ahí, tacatra, toma, toma, toma. Pero que aquí, el que acaba con la Drusilla es el Ash, te lo digo yo, nena, te lo digo yo, que soy la luna que te va a cagar tu patra. Luego, Ash y Drew se enamorarán. Yo tengo esa teoría. ¿Por qué? Porque Ash tiene un dibujo de Drusilla. Que esto, muy poca gente se acuerda de esto, pero Ash, no sé cómo coño consigue el dibujo. Creo, el dibujo es de Julian. Julian hace el dibujo. Si alguien me puede recordar esto en los comentarios, me haría un favor de puta madre. Bueno, que Ash ya está como pilladísimo porque es como la primera persona con la que ha tenido contacto del exterior. Porque el Lord of Shadows, Jaime, le da el collar ese de las hadas y es con el cual Drusilla se teletransporta. No sé, de alguna forma y va a parar a la habitación donde está Ash con tan solo 13 años. Y él, ¿tú quién eres? Y ella, ¿tú quién eres? No sé qué, Dios mío, Spiderman, Spiderman. Bueno, la cuestión que yo creo que a partir de ahí él como que se obsesiona con ella en el sentido de que ¿quién es? ¿Cómo coño ha conseguido ese collar? No sé qué, no sé cuánto. Y es en Queen of the Darkness donde consigue el dibujo de Drew. Entonces se ve que lo guarda con él siempre. Y yo creo que es súper, súper bonito y súper importante porque Ash se siente súper culpable. Ash es hijo de Sebastián y de la reina Ciri. De lo más malo que hay. O sea, es el decir, yo estoy entre la espada y la pared, o me voy con los buenos, o me voy con los malos por mi sangre, o me voy con los buenos porque es lo que hay que hacer y porque es donde me siento más cómodo. Entonces, esa es otra teoría, que Ash tendrá como una batalla interna de con quién me uno. Y obviamente, a ver, yo creo que al final se acabará uniendo con los Blackthorn y todo, obviamente, lo lógico, chica. Yo quiero que haya una mega escena romántica entre Ash y Drew, nena. Yo quiero movida, morreo, ahí, lengua, taca, taca, taca. A Cassandra dejó caer que Drew conseguiría una para batalla. Una, señora, sí, chica. Y se ve que hace tiempo comentó en un post de Tumblr que esa chica sería brasileña y en Queen of the Darkness, Cassandra, en las descripciones, porque tú tienes que fijar cómo describe Cassandra. Hay un momento en el que resalta a una chica de la edad de Drew, de pelo castaño, del instituto de Sao Paulo o de Río de Janeiro, de uno de los dos de Brasil, ¿vale? La cuestión, esa señora se llama Thais y esa será fijo, fijo, fijo que la para batalla de Drew. Es que te lo digo yo, escúchame, en cada saga de Cazadores de Sombras hay una pareja para batalla. Los orígenes, Willy Jem. The Last Hours, tenemos por ahora a James y Matthew. Luego, The Mortal Instruments, Alec y Jace. The Dark Artifices, teníamos a Julian y Emma, que, bueno, ya sabemos qué pasó, ¿no? Pero, querida mía, ¿ahora tendremos a quién? ¿A Drusilla? Sí, ¿a Thais? ¿Por qué? Porque lo dije mi coñete. Tal como se conduce la cosa y no, ¿vale? Esta es una teoría que yo me he montado una movida en mi cabeza que he dicho, es posible. Cassandra dejó caer que si se le va la pinza puede que The Wicked Powers no sea la última saga de Cazadores de Sombras, pero que lo más probable, el 95%, que sí. Ahora, si algún día hace alguna historia y tal y cual, yo empecé a hacer cálculos. Octavian, en The Wicked Powers, tendrá 12 años. Y Rafael, el hijo adoptivo de Alec y Magnus, tendrá la misma edad. Nena, en Queen of the Darkness hay un momento donde Octavian, Rafael y Max pasan como tiempo jugando porque son los bebés, ¿vale? Son los nenes, entonces están jugando y tal. Yo creo que Rafael y Octavian harán buenas migas y puede que se conviertan en parabatalla. Sería bastante guay, las cosas como son. Es una teoría muy teoría porque no hay pruebas y tal, pero oye, Cassandra, please, if you can do this, please, make Rafael the son
of Alec and Magnus be para batalla with Octavian Blackthorn. Cerraría como un círculo, a mí me gustaría mucho. Ash se une a los Blackthorn, pero que tendrá esta movida previa de ay, pero es que mi madre es la reina Ciri y tengo que unirme a mi mamá porque la sangre me ha criado y me ha cuidado mucho. Ay, pero claro, es que mira, los Blackthorn me han salvado y Emma me cuidó muchísimo. Y Clary es mi tía y Jocelyn es mi abuela. Y Drusilla tiene mi corazón porque yo Yo creo que se acabará uniendo a los Blackthorn por motivos obvios, porque Ash no es malo. Ash le es fruto de dos mentes perversas, pero Ash no es mala gente. Ash es un bebote que ha de ser protegido. Estamos, sí, ¿vale? Mucha gente muere, sobre todo protagonistas. Esto es un deseo que yo tengo, que luego digo, ¿para qué hablo? ¿Vale? Porque me matan a Ben Solo en Star Wars y ahora me van a matar al que me guste en Cazadores. Pero es que, nena, yo quedé muy decepcionada con los últimos libros porque no hay sangre, porque no hay destrucción. Que sí, que se muere Libby al final de Lord of Shadow, pero es que no hay más. O sea, en la batalla de Winnover en Darkness no se muere ni el dato, se muere en secundario, nena. Es una puta guerra y no se muere nadie. Yo quería sangre. Entonces, The Wicked Power se supone que es la batalla final donde todo el meollo hace ¡pum! 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 Ya está aquí la guerra. Pues nena, ¡pum! Ahí tiene que haber sangre, ahí tiene que haber muerte, ahí tiene que morir, ahí tiene que haber lágrimas, ahí todos tienen que morirse. La Cassandra va a empezar a taca, 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 taca. ¡Pum! Y todos muertos, y aquí nadie sobrevive. Y entonces lo que hará si va. Escúchame, si una de las protas se queda preñada, la pareja muere. Escúchame, como Isabel esté embarazada en The Wicked Power, Simon La Palma. Es que lo tengo clarísimo. Como Clary se quede preñada, Jace La Palma. Y Emma se queda preñada, Julian La Palma. ¡Bien! No, no es broma, es broma. Pero con. O sea, vamos a hacerlo consecutivo. Yo te digo que sí, nena, o sea, me estoy haciendo daño de tanto hacer así. Pero la cuestión es esa, que es que a mí me gustaría que muriese alguien para que le dé un impacto ahí a la historia, o sea, que muera alguien al principio del primer libro. Y algo que maten a Jace, yo qué sé, claro. Pero ¿qué pasa? Que los fans estamos muy locos y como se cargue a alguien Cassandra, vamos a ir a por ella. Y eso no se ha de hacer. Cassandra es la dueña de la historia. Cassandra tiene que hacer lo que le salga del coño. Si Cassandra dice, mira, Jace, ya no me sirves, pum, al hoyo, pues tú te callas y ya está. Que eso es una cosa que me da rabia, que no sé si opináis lo mismo. Que cada vez que Cassandra se carga a alguien o Cassandra no hace algo que contenta al público, el público va por ella. ¿Por qué has hecho esto? No sé qué. Y a mí me da la sensación de que Cassandra está escribiendo los libros para los fans. Es como, no. Yo sí escribo libros para mi historia y a ver, puedo contentar algo en plan, pues yo que sé, voy a juntar a estos dos que tampoco da mucha de esto para la historia. Pero chica, es que me está haciendo cosas que a mí ya es como, parece que con el paso de los años ha dejado que los fans controlen la historia. No sé, la sensación que me da a mí y es como, mira Cassandra, yo soy fan de tus libros, yo soy fan de tus novelas, yo me encanta la historia que has creado, pero es tu mundo. Es tu mundo y tú tienes que controlarlo y tú tienes que decidir. Y si realmente todas estas decisiones que has tomado de no matar a nadie heavy son tuyas, vale, perfecto, las respetaré. Pero en mi opinión yo creo que debería haber muerto alguien heavy en Winnover and Darkness, porque lo plantaba como el boom boom. Ahora, por otro lado, también puede ser que Winnover and Darkness sea más bien el inicio de la movida. Entonces como que no se quería cargar a nadie porque estaba esperando a The Wicked Powers para hacerlo, ¿no? Pero esa es mi opinión, que se ha dejado como que... Creo que se la liaron muy parda cuando Magnus y Alec rompen al final de Ciudad de Almas Perdidas. Se ve que se la liaron de una manera y yo en plan, pero vamos a ver si en algún otro libro Magnus y Alec rompen. Bueno, pues rompen y no lo va a hacer porque es que esos son intocables. O sea, como los toque, habrá un montón de gente que se baje del fandom, pero esa es mi opinión, ¿vale? Ahora me quedan un par de teorías más, pero esa es mi opinión acerca de todo esto. No sé, ¿qué opináis vosotros? ¿Qué es que Cassandra debería seguir más lo que ella quiera o realmente creéis que está haciendo lo que ella quiere o los fans se meten demasiado con la decisión? No sé, yo creo que es eso, que a veces los fans, ¿vale? Y yo me incluyo dentro del fandom, ¿vale? O sea, yo no estoy hablando de fans como otros, yo también estoy dentro. Como que vamos demasiado por ella en el sentido de que si no hace algo que yo quiero, ¡buah, Cassandra, no sé qué! Y al fin y al cabo son historias, son libros y ya está. Si sabemos que Cassandra lo acaba todo bien, que Cassandra nunca ha hecho un final súper mega malo, que a Cassandra la pintan de ser muy mala, pero luego ves cómo acaba Winnover and Darkness y de mala no tiene un pelo, así que, pues básicamente eso. Vamos con las dos últimas teorías, nena, que es que me estoy poniendo nerviosa. La siguiente teoría que tengo yo, ¿vale? Es que esto es una locura que no tiene ni pie ni cabeza. Sabéis que Jaime y Tessa, ¿vale? Ya están casados, tienen a su hija, han adoptado a Kid, ¿vale? Jaime y Tessa, como tales, no son cazadores de sombras. Renunciaron, ¿vale? Pero yo creo que para la batalla final volverán y lucharán, ¿vale?
y puede ser que Will se aparezca en forma de fantasma y diga, hasta muerto luchó con mi paragata y nena, sí, correcto, claro, porque Jen no vuelve a luchar en toda su existencia como cazador de sombras, pero puede que lo haga en ese momento y aparezca Will en forma de fantasma y luego ya sería el colmo de los colmos, que aparezca Lydia, que aparezca Jessamine, que aparezcan todos los fantasmas que hay por el mundo y tiki taka, hay guerra fantasmal. ¿Es una locura? Sí, pero oye, molaría mucho que apareciese algún que otro fantasma ahí para fantasma, ya tenemos a Lydia, pero que aparezca Will, nena, sí. La última teoría que tengo, pero creo que esta es bastante lógica y yo creo que tendría que ser así, yo creo que la batalla final tendrá lugar en Idris. Ya sabéis que la batalla de Queen of the Darkness, no sé qué nombre tiene, esa batalla sucede en Idris, pues ahora mismo Idris está como cerrada. Yo creo que la batalla final en The Wicked Powers tendrá lugar en Idris, o sea, es el lugar ideal, es el país de los cazadores de sombras, no tiene sentido que tenga lugar en Los Ángeles. Ahí pueden haber batallas como en Londres, como en Nueva York, como yo que sé, como en Roma, como en París, pero la batalla final yo creo que debería ser en Alicante, que es la capital de Idris, entonces ahí sí que sería bastante potente la cosa. Y bueno, mis Nilovers, esto es todas las teorías yo locas que tengo. Si tenéis alguna más, podéis dejarla en los comentarios, de verdad, me haría mucha ilusión. Muchas gracias porque ya somos 10.700 en el canal y estoy muy contenta. Os recuerdo que podéis adquirir mi relato Huellas sin Estela, que es de fantasía muy guay, o sea, yo sé que si os gusta estas novelas y demás, os va a gustar mi relato. Lo tenéis disponible en Lectu, estará en la cajita de la descripción. El mes que viene publicaré el siguiente, así que si lo habéis leído y os ha gustado, estar atentos a mi canal porque pronto subiré cosas a mis redes sociales. Por cierto, también he subido un Instagram TV a Instagram, que podríais seguirme en Instagram. Digo, sí, que es uno de maquillaje, como sé que aquí nos molan los vídeos de maquillaje, pues para Instagram. Y he subido un Instagram TV que me ha quedado nena bonísimo, así que tira para verlo, que me lo he currado mucho. Esto es todo, mis Nilovers, espero que os haya gustado mucho el vídeo y nos vemos en el próximo. ¡Hala! Sayonara, y me voy a tomar el café. Di que sí. ¡Mua!